y después fue trasladado a este nosocomio, donde el día de hoy ha fallecido. Vamos a escuchar a Rafael Saldaña hablar de lo que vivió en esos momentos de la pelea, cuando el fantasma González prácticamente caía desvanecido a la lona. Yo refería a otras peleas donde pues se dan con todo, como se dice, ¿no? Y golpes muy fuertes, y no, y en esta ocasión pues no fue un golpe así que digamos que se dieran duro, ¿no? O sea, al contrario, fue una pelea un poco ríspida, ¿no? Porque habían muchos amarres, y de hecho pues fue por parte de él, de Oscar, ¿no? Inclusive yo fui varias veces a su esquina y le dije pues que ya no lo hiciera, que no amarrara tanto, porque pues le iba a quitar puntos, ¿no? Y yo siempre lo vi bien, o sea, me contestaba bien. Todos sabemos que es un deporte duro. Desgraciadamente falleció este muchacho. Pues yo tenía esperanzas de que, pues un milagro, ¿no? Tenía fe en Dios. Bueno, solamente Dios sabe por qué hizo las cosas. Y pues sí, me tocó a mí, y yo en ningún momento vi que estuviera mal el muchacho y que yo lo haya dejado seguir peleando, ¿no? Creo que hasta la hora del desenlace, pues cuando lo vi mal, pues afortunadamente pude detener al muchacho, ¿no? Su contrincante, que ya iba sobre de él, y bueno, creo que traté de hacer esto, ¿no? Que es mi trabajo, ¿no? De evitar ese golpe de más. Y después fue trasladado a este nosocomio, donde el día de hoy ha fallecido. Vamos a escuchar a Rafael Saldaña hablar de lo que vivió en esos momentos de la pelea, cuando el fantasma González prácticamente caía desvanecido a la lona. Yo refería a otras peleas donde pues se dan con todo, como se dice, ¿no? Y golpes muy fuertes, y no, y en esta ocasión pues no fue un golpe así que digamos que se dieran duro, ¿no? O sea, al contrario, fue una pelea un poco ríspida, ¿no? Porque habían muchos amarres, y de hecho pues fue por parte de Oscar, ¿no? Inclusive yo fui varias veces a su esquina y le dije pues que ya no lo hiciera, que no amarrara tanto, porque pues le iba a quitar puntos, ¿no? Y yo siempre lo vi bien, o sea, me contestaba bien. Todos sabemos que es un deporte duro. Desgraciadamente falleció este muchacho. Pues yo tenía esperanzas de que, pues un milagro, ¿no? Tenía fe en Dios. Bueno, solamente Dios sabe por qué hizo las cosas. Y pues sí, me tocó a mí, y yo en ningún momento vi que estuviera mal el muchacho y que yo lo haya dejado seguir peleando, ¿no? Creo que hasta la hora del desenlace, pues cuando lo vi mal, pues afortunadamente pude detener al muchacho, ¿no? Su contrincante, que ya iba sobre de él, y bueno, creo que traté de hacer esto, ¿no? Que es mi trabajo, ¿no? De evitar ese golpe de más.